Señor gobernador, como nos ha pedido al DIF Guerrero, que sigamos trabajando. Aquí estamos con una entrega nuevamente. Estas son 7 colonias de Acapulco, pero no solo Acapulco. El día de ayer entregamos la lámina también en Chilpancingo, y la semana pasada el personal del DIF fue hasta Coahuayutla, La Unión y Tecpan. No se ha desatendido por los sismos. Yo quisiera referirme un poquito a la gente de Acapulco. Estamos viendo que las lluvias ya empezaron, lo vimos el día de ayer, y creo que hoy las familias guerrerenses tenemos que tener una protección civil y hablar con nuestra familia, hablar con los niños. Estamos viendo que pues ha seguido temblando. Entonces nosotros con toda la valentía tenemos que enfrentar este nuevo cambio climático que tenemos, y preparar a nuestros niños y prepararnos nosotros. Hablar con los niños y decirles, si tiembla, ¿en qué lugar vamos a reunirnos? Si llueve, ¿a dónde nos vamos a ir a proteger? Yo quiero recordarles que si viene un huracán, trae muchísimo viento y se lleva la lámina galvanizada. Entonces, si Protección Civil nos avisa que viene un huracán, nosotros debemos de ir a los albergues a cuidarnos. Antes de que nadie vaya por nosotros, yo tengo que ser responsable de cuidar a mi familia y decir, me voy a ir al albergue más cercano para protegerme. Si tiembla, recordar que no nos pongamos abajo de unos cables de la luz, de algo que se nos, una piedra, algo que se nos pueda venir encima, sino ser responsables dentro de donde yo vivo, buscar el lugar más donde yo me proteja más y se proteja mi familia. No hay una semana en que no entreguemos este tipo de beneficio, este tipo de apoyo. Hoy son ustedes, ayer fue Coahuayutla, en esta semana fue Tecpan de Galeana, sobre todo en aquellas comunidades donde tuvimos mayores afectaciones. Y ese, como bien decía mi esposa, lamentablemente, esto que le llaman el cambio climático ha propiciado y ha generado cada vez un mayor número de fenómenos meteorológicos. ¿Y saben quiénes hemos sido los responsables? Nosotros mismos, el hombre. Hemos invadido zonas que nunca debieron de haberse ocupado para asentamientos humanos. Estamos acabando, estamos deteriorando nuestros recursos naturales, y por eso es tan importante fomentar y crear una nueva cultura, porque tenemos que hacerlo todos. No es solamente el gobierno federal, el gobierno del estado o el gobierno municipal. Todos debemos de involucrarnos en la tarea de orientación y de prevención ante cualquier contingencia. Por eso también yo aprovecho para pedirles que cuando les haga alguna recomendación la autoridad municipal, aquellas personas que se encuentran en zonas de alto riesgo, las escuchemos. Nunca es con el propósito o el afán de perjudicarlo, sino de ver cómo podemos salvar vidas. Eso es lo más importante en un programa de protección y prevención civil. Me da mucho gusto que hoy se entreguen otra vez más láminas. Creo que ya estamos llegando a 300,000 en el estado. Iban 270,000 más estas que estamos agregando. ¿Por qué este tipo de láminas? Porque es más segura. Ustedes saben que la lámina de cartón les duraba muy poco, y venía un aguacero duro y ahí se acababa la lámina de cartón. Originalmente tenía un presupuesto para 20,000 láminas. Hoy hemos adquirido ya 300,000 láminas para todas ustedes, sin intermediarios. Lo estamos haciendo de manera directa.